Morí soñando. Morí soñando. Morí soñando. Morí soñando. Mom, I want the sandwiches, but you drink it. My dad called Daddy. And that will be a delicious jelly. Mike, get me. Está bueno. Okay. I think it's chocolate. Chocolate. Chocolate and biscuit. Biscuit and chocolate together. Aquí estoy con mis hijos. Ellos me van a ayudar a probar todo esto porque eso es demasiado. Y ¿cuál está? Rabitos. 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 Brenda, rabitos. Rabito. Yeah, good. Bueno. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a compartir todo esto que tengo por aquí, que son cosas dominicanas, chucherías dominicanas, para recordarme de mis viejos tiempos, cuando comía todas estas cositas. And tell me when it's time to, okay? Okay. Y vamos a comenzar diciéndole las hojuelitas. Estas son unas nuevas hojuelitas que son de barbecue. No la he probado, nunca la he probado. Parece que son nuevas, pero me la mandaron de República Dominicana. Entonces, vamos a probarla. Esta hojuelita hasta dice el precio ahí, que cuestan 10 pesos dominicanos. Esto es un chocolate. Esto es un chocolate. Se llama Best. Es un chocolate como con galletita. Ya más adelante lo vamos a probar a ver a qué sabe. Esos son los nachos, que son a 5 pesos. Eso casi no trae nada. Nada, por decir. Estos nachos son jalapeño, salsa jalapeño. O sea que son demasiado picantes. Pero yo se los estoy presentando todo y después voy a probar todo a ver si tienen el mismo sabor de antes. Esas son las galletitas de habichuela con dulce. ¿Quién no se ha comido una habichuela con dulce? Me encanta muchísimo. Y vamos a ver si tienen el mismo sabor de antes, que saben a leche. Son galletitas de leche. Las galletitas wafer. Son deliciosas. En realidad son como galletitas de cartón. Estas son rosadas, pero hay de diferentes colores. Aquí solo tengo la rosada. Ese es un maní con sal. Lo vamos a probar, qué tal. Si sabe bueno o no. Hay de diferente, hay otro que sabe con limón. Hay otro con sabor a limón. Hay otro picante también. ¿Y quién no ha comido esto? Bubalú. Pero este bubalú es de plátano. Hay de fresa y hay de plátano también. Vamos a probarlo, a ver.
Esas son unas chupetas que se llaman tipitín, tintaboca. Vamos a probarla a ver a qué sabe. Todas estas cosas yo las he comido antes, pero estoy en un diferente país y quise como probarla nuevamente a ver si tienen el mismo sabor que tenían antes. Estos son unos snacks como unos palitos de queso. Y por aquí tenemos jungla. Esas son unas galletitas de animalitos con sabor a leche. Buena. Y las papitas de queso. Okay. Las papitas de queso son... Estas son papitas de queso blanco. ¿Y quién no ha comido esto? ¿Quién no ha tomado esto? Esto es juvena. Esto es un sabor de jugo con sabor a fruta y con sabor a avena. Este está hecho de naranja. Este es de naranja con avena. Sabe demasiado rico. Yo lo tomaba mucho antes cuando salió. Me encantaba eso. Y estas galletitas que se llaman princesa. Traen 4 galletitas. Son galletitas saladas. Normales. Y fandango. Wow. Fandango. Me acuerdo que los fandango eran demasiado famosos antes. O sea, antes eran súper, súper famosos. Todas las personas se comían un fandango. Todos los niños nos comíamos un fandango siempre. Y si no eres dominicano y no sabes qué es esto, que lo volvieron el morisoñando, es parte de la cultura dominicana y lo pusieron en sobre el morisoñando. El morisoñando es el morisoñando es jugo junto con leche. Jugo ya sea de naranja o limón mixto con leche. El final, demasiado bueno. Y vamos a probar estos rabitos. Rabitos. Brando, ¿cuál está? Rabitos. 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 Brenda, rabitos. Rabitos. Yeah, good. Bueno. ¿Y qué nos falta? Ok, ya aquí tenemos todo. Ya le hice el... Mami, déjame amarrarme los cabellos. Mami, la porque vamos a comer ahora. Mami, ok. This is chocolate. Chocolate and biscuit. Biscuit and chocolate. Together. Mm-hmm. Aquí estoy con mis hijos. Ellos me van a ayudar a probar todo esto porque eso es demasiado. Mami. Ok, aquí me están presentando una Coca-Cola, que también es muy dominicana, pienso. Vamos a tomar Coca-Cola también. Vamos a comenzar con esto, con el chocolate. Vamos a probarlo. Ustedes me van a decir qué tan bueno está. La primera lo tengo que probar. ¿Es good o bad? Mmm.
sabe bueno, pero no igual como antes. Sí, vamos a comer esta paleta. Yo le doy un 5 al chocolate. That would be a delicious jelly. More jelly. Está bueno. ¿A qué se están matando? Ellos nunca han comido. Ella parece que nunca han comido eso. Vamos a destapar el fandango. Sigue siendo igual como antes. Pero ahora sabe como menos a jamón. Antes sabía como más a jamón. Pero es bueno. Yo le doy un 8 al fandango. Vamos a continuar con estos palitos de queso. ¿Está labrando? My dad called daddy. Oh, pero qué difícil se me hace. Un beso. Un beso para ti. Y vamos a probar estos. A tu mamá. Date una. Palito de queso. Bueno. Estos palitos de queso yo le doy un 3. Porque no están a mi gusto, no están como crocantes, como tan deliciosos. ¿No? Y vamos a probar la galleta de leche. Esta sí es mi favorita. Me encanta. Vamos a hacer el jugo de morir soñando para ir. Sí. No, lo vas a romper. Vamos a coger un poquito de agua. Vamos a echarle un poquito. Ven acá. Salud, porque está riquísimo. Prenda, ¿no? El bubalú lo vamos a probar de último, ¿no? Porque es un chicle, entonces, abuelita. Mm.
Ah, dice de barbecue. Yo nunca la había probado, las hojuelitas de barbecue, pero saben demasiado deliciosas. Me encantan. Estos maní. Ellos me están ayudando a comer. Ese maní estaba demasiado bueno. Vamos a probar ahora la jungla. Yo me imagino que son muchos animales porque así era como era antes. O sea, así mismo es. No, no son tantos animales. Oh, sí, son animales. Animalitos. Estas junglas están mejor que las de antes. Porque antes eran como diferentes. Pero esta está más buena. Yo le doy un 8 a esta jungla. Gracias, Anthony. Pues había acordado muchísimas cosas por probar. Pero sí, dame otro vaso, por favor. Estas son las papitas de queso blanco. Están súper buenas las papitas de queso. Yo necesito tomar agua porque son demasiadas cosas. Probando diferentes sabores diferentes. Yo creo que esto... yo creo que eso no lo mostré, que era, se llama sambas, traen como unos cosas, no sé, como... Dino water. Son como unos platanitos. Son como unos platanitos. Eso no está picante. Pero estos platanitos están demasiado, no te lo digo. De verdad, ¿cómo? Yo me lo como todo. Pero ellos me van a ayudar. Esto
Ellos no lo pueden comer. Eso es en salsa de jalapeño. Me imagino que además se va picando. Está picando, baby. Don't make any noise. Está picante, pero no tan picante como yo pienso que debería de estar. Está picante, pero está bueno. Porque tiene un buen sabor. Brenda. Por favor, mami. Mami. Vamos a probar. Oh my God. Brenda, you wanna go away? Okay. ¿Te quiere ir de aquí? Sí. ¿No quiere comer más nada? No, no. Vamos a probar los rabitos. Tengo muchísimos años que no como rabitos. Están durísimos. Pero están buenos. Ahí tienen un cachú para comérselo con cachú. Están buenos, yo le doy un 8. ¿Quieres agua? That orange juice is delicious. Oh, I want orange juice. Morí soñando. Morí soñando. Morí soñando. Mommy. Morí soñando. But I want the juice, but you drink it. Yeah, come on over there. Ok, vamos a probar las galletitas waffles. Mami, what is it called? Jungle. Junca. Mami, ¿cómo conseguiste jungla? Mami, can you open it? Mami, can you open this later? Until we finish all the snacks? Yeah. Oye, ok, vamos a destapar la craqueña. Vamos, okay. Baby. Excuse me. Wow, so big. Ah, eso definitivamente. A eso definitivamente yo le doy un 9 a las craqueñas.
ya por último, vamos Mommy, a... Mommy, what you say this again? Jalapeño. Spicy. Sí, también me gané. Picante. Ya no. Picante. ¿Dónde está picante? ¿Qué pasó? Déjame ver si bota la cosita que botaba antes, que botaba como una mermelada. Botaba esa mermeladita. Yo lo compraba antes solo para botar esa mermelada. Ay, sí. Bota esa mermelada. Qué día. Mami, what is that thing you're holding? I never tried that before. What is this? Banana. Guineo. Guineo banana. Guineo. Guineo banana. Ok. Ya solo nos queda el juvena. Que es sabor a naranja. Vamos a destapar la verdad. Me prestan ese vaso. Riquísima, esa le vamos a dar un 9 también. Y al bubalú también le vamos a dar un 9 porque está aumentado. Plátano frito. Rafia, you're just covered with things. No, you're over there have the things. Mira, eso se dañó, ¿eh? Buscamos una cosa con hielo, Rafia. Wow, so amazing. Mm. Mm. Mm.
gusta. Creo que probé demasiadas cosas. Mommy, I taste it like it. I taste it like, and it's so good. Wanna come? I thought you could. Y hasta aquí hasta el video de hoy. No se olvide darle un like y compartirlo con sus amigos. Nos vemos en un próximo video. Bye. It tastes like oranges. It tastes like oranges.